La defensa de Jorge Mangieri pidió perdón, fue por los dichos de un perito que habló de presuntas prácticas sadomasoquistas de Ángeles. Violencia y tensión en Neuquén. Un herido con balas de plomo durante los incidentes en la protesta que repudiaba el acuerdo YPF de Chevron. Ahora se discute en la legislatura. Fernando Carrera apeló la nueva sentencia de 15 años ante la Corte Suprema. Argumentó contradicciones entre los testigos y pidió la absolución por el delito de homicidio culposo. Audiencia pública por la ley de medios. Es la última instancia del debate en torno a la ley sancionada en 2009. A los robapelos, tres paraguayos detenidos en Mendoza sorprendieron a dos chicas y les cortaron el cabello, el mercado legal y el negro. Héctor Sanabria, jugador del Verde, sufrió un infarto y se desvaneció. El Chino, como lo apodaban, falleció en la víspera de su cumpleaños número 29.